Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Lush que se llama Lord of Misrule. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho de los martes vamos a hablar de Lord of Misrule, de Lush o Lush. Esta es una fragancia que a mí me ha vuelto loco. O sea, esta es un tipo de fragancia muy especial. Yo, la verdad es que para mí es siempre una sorpresa descubrir fragancias de Lush porque, o de Lush, porque siempre hacen cosas distintas y para mí distinto es siempre bueno. Pues bien, en este caso, Lord of Misrule es una fragancia de oscuridad, de misterio y de dulzura. Y claro, es un tipo de fragancia fabulosa. ¿Por qué me ha encantado? Porque yo soy fanático del patchouli. Entonces, esta tiene un patchouli magnífico y que viene a estar oscurecido por pimienta negra. Entonces, es un patchouli muy elegante, oscurecido con pimienta negra. Esa mezcla de patchouli y oscuridad y misterio es como ¡wow! Ya se te abren los ojos así, ¡buen! Y no solo eso, sino que te quedas como, pero está equilibrado con vainilla de fondo. Entonces, no es que la vainilla sea la fragancia, la nota más poderosa de la fragancia, simplemente es, por arriba tenemos el patchouli y la oscuridad y el misterio con la pimienta negra, y por abajo equilibrando la vainilla. Fragancia mega elegante, para mí es una fragancia perfectamente unisex, es una fragancia que en otoño y en invierno, o los días de frío, o sea, ya esta es de una fragancia de frío. Es una fragancia que mezcla la oscuridad con el abrázame, ven a mis brazos, y que de verdad que genera esa tensión. Yo defiendo siempre que hay que el misterio es de las cosas más sexys que hay, ¿no? En el sentido que cuando una persona no sabe lo que estás pensando o está lo tienes un poco descolocado, bueno, pues esta es una fragancia para dejar descolocado un poco a la gente porque vendes misterio. Estás mandando un mensaje al tiempo de elegancia y poder, y al tiempo es de qué ganas tengo de abrazarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, cubres un poco todos los aspectos y, desde luego, es una fragancia súper, súper, súper sexy. Entonces, en este caso, pues, una fragancia que es completamente distinta, súper sexy, y que es que venden o que tiene mucho misterio, desde luego, pues, por lo menos probarla, o sea, es que por lo menos hay que probarla, porque es sorprendente. Yo esta es una fragancia que me pondría de día y de noche. De día, para ir vestido bien elegante, con chaqueta y corbata, para ir a una reunión, para ir a cualquier sitio, es muy buena. Yo no me echaría con demasiada alegría, porque es una fragancia potente, entonces no generaría tanto nivel de oscuridad en un sitio cerrado. Para ir a la calle, para tener algún evento en la calle, para tenéis que ir a un... En el invierno, cuando está lloviendo, un día de lluvia, o tenéis que ir a un evento que va a hablar la gente o que tienes que hablar tú, te pones esto, el único que va a oler así. Y además, la persona más elegante de todo el sitio. Y además, pues tiene ese punto sexy que estoy diciendo, que es absolutamente imparable. Esta le encanta a mi mujer, esta es una de las fragancias que más le gustan a mi mujer y por motivos obvios, vamos. No solo porque a mí me gusta muchísimo, sino por todo lo que estoy diciendo que lleva. Fragancia, sobre todo de día y de noche para salir por ahí está muy bien, también vuelvo a decir días de frío, días de cosas, todo importante. Y es una fragancia que hay absolutamente unisex, proyección alrededor de 2 metros, dura 8 o 9 horas. Si te echas por dentro de la ropa, bueno, ya, es que cada vez que te abras la camisa o la camiseta o lo que sea, es que os vais a oler y vais a decir, madre mía, qué bien huelo. Esta es de las que a mí me gusta porque, o sea, aparte por todo lo que he dicho por las notas, es que personalmente me encanta y me la pongo y todo y es como, esta es adictiva de, guau, qué bien huele esta, qué cosa más increíble. Con lo cual, pues sí que reconozco que es una fragancia que hay que probar por lo menos, es una fragancia de oscuridad, patchouli, pimienta y vainilla. Yo siempre digo que me sorprenden muchísimo las fragancias de Lush, porque son de muy fácil acceso, son muy baratas y son completamente distintas. O sea que yo, ¿qué queréis que os diga? Me impresiona mucho y tengo muchísimas y cada vez más, pero porque es que no puedo dejar de oler cosas que son distintas. Y es que las cosas que son distintas para mí son una debilidad marcadísima. Así que bueno, pues esta es Lord of Misrule, es una fragancia que
proyecta bien, que dura muchísimo, que es unisex, época del año, otoño-invierno, y que es que, ¿qué os voy a decir? Que la probéis, porque es que es espectacular. Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuélveme mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.